Y saben, ustedes escuchan a Satanás arrastrando ahí. Bendito sea Dios. Pero eso a mí no me Amén. va a aplatar. Estoy segura que ustedes escucharon el sonido y el ruido. ¡Wow! Es fuerte cuando Satanás se apodera de algo que quiere hacer daño, solamente porque se habla la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Pero Dios me llevará hacia el camino que Él quiera. Pero Satanás, a mí no me vas a destruir. Jamás. Porque primero que me entierre antes de aplastarme. Dios sí puede aplastarme. Y en el nombre poderoso de Jesús, ustedes seguro pudieron escuchar el sonido que sonaba. Eso es el mismo diablos. Eso es el mismo Que Satanás. Dios reprenda. Pero es el mismo diablo. Porque no quieren que se lleve el mensaje de Dios a ningún momento. Han querido cerrarme toda la puerta. Pero ante la presencia de Dios, voy a salir ahora mismo de mi casa. Voy camino a un cenáculo. Y hay que orar fuertemente, hermano, para aplastarle la cabeza a Satanás. Porque que Satanás se apodera del que no conoce de él. O sea, Satanás se apodera del que no conoce de Dios. Se apodera Satanás de esa alma. Y esa alma quiere destruir al que lleva el mensaje de Dios. Pero vamos a clamar ese mensaje de Dios. Vamos a clamarlo. Y en el nombre poderoso de Jesús, Amén. pues haré lo que tenga que hacer. Pero no voy a quedarme callada ni nadie me va a tapar. Seguro ustedes escucharon el ruido que sonaba. Aquí en mi casa yo estoy sola. Por escuchar encima del techo cómo sonaba eso, acabándose. Porque no Oh, quieren que yo bendito. transmita, no quieren que yo. Soy loca. Pero soy loca, hoja de Dios, con la palabra de Dios. Así es que vamos a orar, hermano, para aplastarle la cabeza a Satanás que no quiere que se siga llevando el mensaje. Pues vamos a dejarlo ahí, porque voy saliendo a un cenáculo. Así es que tírenme en todos los santos atrás, porque cuando viene a ver. Me salen adelante y me atacan. Pero nada, No, la Madre Santísima va con usted. si dejo la cabeza La Madre rodando, Santísima la cubre con su manto, como hasta ahora lo ha hecho. Sí, si muchas dejo la cabeza bendiciones, por ahí hermana. rodando y en el camino de Dios, no importa. Me voy con Dios y con María. Así es que, hermanos, si Dios Amén, amén. permite y no hay dificultad con el internet, pues solamente eso me deja a mí que no pueda trabajar o si voy a una actividad. Le digo, yo soy un tipo de mujer que no soy mujer de problemas, ni me gustan los problemas ni nada. Pero hay alguien que le molesta la voz, la transmisión, y no está alta, está bajita. Es decir, sin embargo, aquí pasaron el día entero ayer con una música, ya tú sabes, a todo dar. Eran las 11 de la noche y todavía esa música no la habían apagado, pero esa a nadie le molesta porque es una música del mundo. Pero como esto es palabra de Dios, pues Satanás se pone furioso y por eso quieren que Idersa pues cierre el programa, que no lo haga. Pero si tengo que seguir buscando para adelante, pues me iré de aquí, donde me acerten con mi prédica, donde no me acerten a mí con mi prédica, no puedo vivir. Mientras yo tenga un lugar donde yo practicar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios, porque en la iglesia se hace todos los días, pero no es lo mismo cuando ya Amén. hay un público que espera a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y no se puede estar sin trabajar, hay que romper con esos obstáculos. Si hay que seguir buscando casa para adelante, pues me pondré en eso y me iré de aquí, porque donde yo esté. Pues tengo que tener rinconcito para yo tener a la madre y tener a Jesús y poder llevar el mensaje, porque esto es lo que Dios me ha regalado, esto es lo que Dios me ha dado y esto es lo que puedo hacer. Y este camino a mí, Satanás no me lo va a derribar ni me va a quitar la fe que Dios me ha dado a mí. No me la puede quitar Satanás, jamás. Y no puedo dejarme vencer por el diablo, no. Si tengo que dar la guerra, la voy a dar, pero con. De frente, mirando hacia el cielo, no volver hacia atrás. Así es que oren por mis hermanos, porque tengo dificultades para trabajar acá. Que Dios le bendiga, feliz tarde. No voy a orar porque Muchas bendiciones, que el tengo Señor que me irme. bendiga grandemente. Amén, bendiciones. Amén. Bye, bendiciones.